Oficina rectangular, blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando un cielo infinito caldeado en azul. Frente a las mesas escritorios, dispuestos en hileras, como reclutas, trabajan inclinados sobre las máquinas de escribir los empleados. En el centro y en el fondo del salón, la mesa del jefe, emboscado tras unas gafas negras y con el pelo cortado como la pelambre de un cepillo. Son las 2 de la tarde y una extrema luminosidad pesa sobre estos desdichados, simultáneamente encorvados y recortados en el espacio por la desolada simetría de este salón de un décimo piso. ¡Basta! ¡Basta de charlar! ¡Trabajen! Otra equivocación, Manuel. Corríjala. María. Ha vuelto a equivocarse, María. También lo voy a sentir yo cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. Vivimos
paredes como en un calabozo. Vivimos entre mis cuatro paredes como en un calabozo. ¿Qué no es posible, señor? ¿No es posible trabajar acá? ¿Y por qué no es posible trabajar acá? Hay pulgas en la silla, cucarachas en la tinta. No me falte el respeto, Manuel. Su antigüedad en la casa no la autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata? Los buques. ¿Qué tienen los buques? Le produce melancolía. Así que le produce melancolía. Siga su trabajo. De oficina, la juventud perdida, y quieren decirme ustedes para qué, para qué. 40 años te debía haber de caja y mayor, de pérdidas y ganancias. Cuando yo era joven creía que no podría soportar esta vida. Me llamaban las aventuras, los bosques. Me hubiera gustado ser guardabosque, cuidar un faro. Entra el ordenanza Cipriano, con un uniforme color canela y un vaso de agua helada. Es mulato, simple y complicado, exquisito y brutal, y su voz, por momentos, persuasiva. Thank you.
pensar que yo he subido a casi todos los buques que dan vuelta por los puertos del mundo. Sé los pies que calan, en qué astillero se construyeron y el día que lo botaron. Yo, cuando menos, merecía ser ingeniero naval o capitán de fragata. He sido grumete, lavaplato, marinero, cocinero de velero, maquinista de bergantines, timonel de zampanes, contramaestre de paquebote. Conozco el mar de las Indias, el Caribe, el Báltico, hasta el océano Ártico. Conozco las focas recostadas en los hielos, lo miran a uno como mujeres aburridas sin moverse. Aviada estaría la luna si tuviera que hacer caso a los perros que ladran. En un zampán me he recorrido el Ganges y había que ver los cocodrilos que no seguían. Ni cobradores de impuestos, ni divorcios, ni guardianes de plaza. Cada hombre toma a la mujer que le gusta y cada mujer al hombre que le agrada. Todos viven desnudos entre las flores, con collares de rosa colgando del cuello y los tobillos adornados con flores. Y se alimentan de ensalada de magnolias y sopa de violeta. Y la fruta cuelga libremente de las ramas y el que quiere come y el que no quiere no come. Por la noche, entre los grandes árboles se encienden fogatas y ocurre lo que es natural que ocurra entre hombres y mujeres. Y digo que es muy saludable vivir así, libremente. Si uno tiene sed, parte un coco y bebe su deliciosa agua fresca. Yo, que desde hace 20 años le llevo los chismes al jefe, mucho tiempo hacía que me amargaba este secreto, pero trabajábamos en el subsuelo. Y en el subsuelo las cosas no se sienten. Uno es como una lombriz solitaria en un intestino de cemento. Pasan los días y no se sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Pero un día nos traen a este décimo piso y el cielo, las nubes, las chimeneas de los transatlánticos se nos entran en los ojos.
pero entonces existía el cielo. Pero entonces existían los buques y las nubes existían. Y uno, ¿por qué no viajó? Por miedo, por cobardía. ¿Para qué sirven mis 40 años de contabilidad y de chismería? Ved cuán noble es su corazón. Ved cuán responsables son sus palabras. Ved cuán inocentes son sus intenciones. Rumorizados amanuenses lloran lágrimas de tinta. Os encontraréis con el sacerdote. Que vendrá a suministraros la extrema unción. Y mientras os unten con aceite la planta de los pies, os diréis qué hice de mi vida.
El mulato toma la tapa de la máquina de escribir y comienza a batir el tam-tam ancestral, al mismo tiempo que oscila simiesco sobre sí mismo. Histéricamente, todos los hombres se van quitando los sacos, los chalecos, las corbatas. Las muchachas se recogen las faldas y arrojan los zapatos. Sugestionados por el ritmo, van entrando todos en la danza. La hoja de la bananera de verde ya se madura. Quien toma prenda de joven tiene la vida segura. La hoja de la bananera de verde ya se madura. Quien toma prenda de joven tiene la vida segura. Quien toma prenda de joven tiene la vida segura.